Como su jefe, fue el jefe mío más bien. No, Antonio me dijo, Aurich, pues no, o sea, yo fui parte de ese Aurich justo. Claro. Creo que recién también entras tú, Aurich, ¿no, Antonio? Sí, claro, con el profesor Suárez. Claro, ya ves, claro. Ahí fue que me... ¿Cómo es que él era tu jefe, si tú eras de un rango mayor? El que manda es el jefe, pero... No, mentira. No, claro, ese año hicimos un campañón. Campañón, sí. No, y armaron un muy buen equipo también. Claro. Ese fue el año que ganan a Tecos, en México, ¿cierto? O sea, que pasan la ronda. Claro, pero te di vuelta. Qué buena, qué buena. Nos eliminó Estudiantes, creo, después en el siguiente. Claro, en la fase de grupos... Con Alianza. Nos quedamos, creo que por un punto atrás de Alianza. Porque, claro, nos elimina Estudiantes cuando nos gana cada 2-0. Pero ese Estudiante sale campeón a final de la Copa. Pero era un grupito ahí... Sí, bonito, bueno. Sí. Complicadito también. Claro, estaba Bolívar de sí, La Paz. Sí, pero simpático. Digo. No, digo, el grupo de Aurich. Sí, a eso me refiero. El Cuto. No, el Cuto no está. Pero hay un grupo de mucha gente grande. El Pana, el Siciliano. Coco Araujo también está. El Siciliano estaba, ¿no? Siciliano. Ese año llegaron, pues, Siciliano, el Pana. Que falleció. Que para descanse, peladito, sí. Se lo llevó el COVID. Pero buen grupo hicimos. Buen grupo. Buena copa, en realidad. ¿Dónde empieza tu carrera en el fútbol, Antonio? ¿Cuándo y dónde y cómo? O sea, entras al fútbol a trabajar. Casualmente, yo trabajaba en una fábrica. Yo estudié ingeniería industrial y terminé mi carrera. Y antes de titularme, o sea, sin titularme, teníamos que hacer práctica en empresa. Entonces me puse a practicar en una empresa y me contrataron de gerente. Entonces ya no hice la tesis y me quedé trabajando. ¿Cómo llegaste así tan rápido de gerente? A ver, la última empresa en la que estuve trabajando hasta el 91, una empresa que hacía toda la cablería para Toyota. Uh-huh. Toyota tenía una planta de ensamblaje en Ventanilla y nosotros le hacíamos toda la parte eléctrica. Y esto quedaba en Guillermo Danza, en una paralela colonial. Uh-huh. Y era cerca de Lolo. Entonces yo me iba a comprar entradas, yo era socio de la U de varios años antes, de los 86. ¿O sea, qué edad? Yo tenía 30 años. Entonces me iba a comprar entradas a Lolo. Y en un momento me recuerdo que hacía cola para un clásico y todo el mundo se colaba, porque todo el mundo conocía a jugadores y no conocía a nadie. Uh-huh. Pero el tesorero, Raúl Montoya, que paz descanse, era papá de la enamorada de mi hermano menor. Uh-huh. Entonces, cuando escucho a este señor Montoya, entra y dije, pues, tomo secuela y me voy a... Me fui a don Raúl y soy, ah, no, pero por favor. Me dio entradas y ahí me da entradas para todos los partidos. Y me dijo, estamos comprando unas computadoras, por favor te vienes a... Que es una comisión informática para empezar a poner, a instalar todo en toda la información del club en el sistema, un sistema. Claro. Están las computadoras empezando recién. Entonces los miércoles así, había reunión, me quedaba a almorzar y después iba de vez en cuando tenía tiempo, me iba, estaba cerquita. Y con el tiempo hubo una liberación de importaciones de autos que venían más baratos, porque los producidos acá, pues, acá se producían 400 autos al año y competíamos con Japón, que hacía 5.000 diarios, entonces no había forma de competir. Entonces la empresa empezó a reducirse y a punto de cerrar, porque era... O sea, nadie te compra toda la calería del auto, o sea, lo que se te queme, si te quema el auto, cambias el auto completo. Claro. Entonces justo ahí me ofrecen, ¿por qué no te vienes a...? Queremos cambiar un poco el concepto de gerencia y quiero que hicimos que vengas a la gerencia del club. Y digo, bueno, mientras consiga otro trabajo, probaré a poca suerte. Entonces renuncié a la fábrica, todavía había para liquidarme. Y dije, bueno, usted un tiempo hasta conseguir otro trabajo. Y justo en ese año, FIFA comenzó a dar cursos de gestión deportiva. ¿Acá? Sí. ¿O en general? Mandó al Perú a nivel mundial. Se llama Curso Futuro 1, me acuerdo que estuve con Javier Quintana, con Enrique La Rosa, con Pepe Herrera, que pase descanso. Los gerentes de esa época. Me acuerdo que fueron en el Sheraton, eran como un mes de estadía ahí, de concentrados. Y había curso de gestión deportiva, de profesión física, de medicina, de todo. O sea, a nivel de ir a los países. Hubo dos versiones. Pero son más cortos, ¿no? Sí, ese fue un poco más grande. Me acuerdo que vino uno que había sido gerente de Real Madrid durante 25 años, Agustín Domínguez, a dictar por el tema de dimensión deportiva. Entonces, me comenzó a envolver el mundo del fútbol y me comencé a especializar un poco en temas
de la parte administrativa del fútbol, que está en pañales. Tuvimos la suerte, aunque casi me cuesta el puesto, de ser el primer club que vendía la camiseta como para un sponsor. Uh-huh. Creo que fue Anchor. ¿Y por qué casi te cuesta el puesto? Porque uno de los dirigentes, que el ingeniero Quirós, de esos antiguos dirigentes con pensamiento también, uh-huh, dice que estaba prostituyendo el camiseta de la U. ¿Cómo vas a poner una publicidad así más grande que la U? Es el Anchor. Con su teoría de cuánto nos pagaban, Bueno, ya no importa. Y después ya aparece Fórmula 1, ¿no? Ahora sí, ahora pero, sí, claro. Pero fue al principio, fue difícil. Ya después entró Fosse, me acuerdo, poner atrás. A todos, para más a 10 le vendimos. ¿Tú fuiste el primero que le puso marca a la camiseta, sí, de la U? Sí, sí, sí. Porque era justo el gerente de Anchor, era un amigo de un cuñado mío. Entonces, pues, ahí, claro, comenzamos a contar. Claro, o sea, a comparación de estas épocas, lo que pagaban en ese tiempo era bastante, pero a comparación de ahora es nada. No es nada. No, ¿cuánto era? Era? No era nada, no me acuerdo. No me acuerdo, $100,000 sería, no sé, por dos años. O sea, el 10%. Pero nos cubría. Yo me acuerdo que hubo un problema inclusive con Fosset, porque nosotros teníamos la farmacia de esa. Uh-huh. En la espalda. Y con eso nos alcanzaba sobró para comprar pasajes. No nos entrábamos a Fosset. Claro. Y Fosset dijo, no, si no está la U, no vamos a nadie. Que llegan a todos los equipos. Entonces, pero Fosset no aceptaba, es más, ni Corine, que ya estaba en ese momento en el pecho, dijo, ya yo le doy el pecho. Y yo me voy a la espalda. Y Deza tenía otro concepto de marketing. Decía, no, yo prefiero la espalda porque el pecho lo ven los periódicos, las revistas. La espalda lo ve la televisión, que es lo que más cuesta. Claro. Por eso los números están en la espalda, porque lo que se enfoca es la espalda. Tiene lógica. Entonces, fue toda una negociación. Casi se paga el torneo. Me acuerdo que después la gente de Fossil ya les ofreció pasajes a Miami en business, 20 al año, y se pusieron de acuerdo para compartir la espalda, claro. Y ya poco a poco se empezó, claro, a ganar. ¿Tú dices que fue el primer sponsor de la U o de un equipo peruano? Un equipo peruano. Sí. O sea, el primer sponsor del fútbol peruano en el pecho fue Así es. Vaya. Hubo uno anterior para dos par de partidos de Copa Libertadores, uno internacional. Pero solamente para esos partidos, ¿no? Era sí, para un par de partidos, pero para sponsorizar todo el año la camiseta fue el primero, sí. Anchor. Ya sabes, la gente de la U, el primer sponsor de la U fue Leche Anchor. Manja. Interesante. Ya no existe, ¿no? O sea, yo he tomado esa, claro que existe. Sí. Si yo me la comía hasta el día. Abrazo para todos los Leche Anchor. Yo me comía solo esa leche, bro. ¿Sí? Sí, bro. ¿En polvo? En polvo, agarraba. Ah, no, la escuché, es más rica, bro. Sí, también era lo único que alcanzaba también. Sí. O sea, pero después de. Y cuando logras esto, ya dices, me quedo. O sea. No, ya. Ya hago carrera acá. No, o sea, Ya fuiste envolviendo. Me empezó, o sea. Estuve no muchos años, estuve hasta el 94, uh-huh, me fui. Y juraron no volver porque dije, sí. Pero en ese lapso, perdón que te corté, Antonio. Ahí fue que Juan llega a la U de Alianza. Sí, Juan creo que llegó en el 93, 92 o 93. ¿Tú fuiste el que lo llevaste a la U? No, yo. Fue un grupo de gente realmente. Claro, ¿tú estuviste metido en la negociación? El primer contrato fue de Dr. Alba. Ya. Que está en la selección. Claro. Yo creo que estamos nosotros en el pueblo. En el hotel del pueblo. Claro, al lado de la Granja Sur. Y le comenzó a hablar. Y se enteró que aparentemente había problemas con Alianza para renovar. Hasta que hubo un momento que dijeron que se había roto ya el tema con Alianza definitivamente. Entonces, me acuerdo que me visita Raúl Montoya de su casa. ¿Qué era? Simón Salguero, que era el tesorero, el mano derecha de Nicolini, que era el presidente. Me dicen, pero acá hay un tema que hay un pacto de caballeros con Alianza de no quitar los jugadores. Ahí estaba Beco Espantoso en Alianza. Claro, pero parece que se habían peleado con Juan o el papá de Juan, no sé. Pero ese pacto se hacía internamente. Sí, era de palabra. Como lo que hay en México, digamos. Sí, es un pacto de caballeros. Claro, pacto de caballeros. Entonces, pero, y además, Espantoso era muy amigo de Nicolini y Nicolás Delfino, que también era dirigente de la U. Uh-huh. El tema es que lo convencimos a Raúl para cerrar con él. Le hizo el contrato y lo llama Nicolini y llamó a Delfino. No pueden hacer eso, que tenemos la palabra, que nosotros tenemos palabras, somos gente de honor. Y Raúl entró en trompo y rompió el contrato. Le dijo, wow. Y ahí. ¿Y ese contrato ya estaba firmado? Sí, y ahí no se estaba firmando. Sí, sí, sí. O sea, ya había firmado. Sí, o sea, ya era jugador de la U. Sí, le dijo, discúlpame, pero no, mira que. Y Juan me dice a mí,
Me dice, Antonio, yo no me voy a quedar en Alianza. Yo mañana me voy a la Florida, primero me voy a la Florida y cierro por Cristal. O sea, era Hugo Cristal porque ya no se era Hugo Cristal. Entonces yo le digo, ahí yo me aprovecho y le digo a Raúl Montoya, le digo, oye, Raúl, ¿el pacto es con Cristal o con Alianza? Claro. Con Alianza, entonces ¿por qué solo vamos a dar a Cristal? Pero él me ha dicho que no hay Alianza, entonces ya el pacto se rompe porque ya no está. O sea, si estuviese en Alianza, se lo vamos a quitar. Claro. O estuviésemos hablando de quién da más, podría ser, pero él ya ha cortado palitos con Alianza. No quiere volver a Alianza de ninguna manera. Y me ha dicho textualmente que. Y estaba Ricardo Montoya también, que es el hijo de Raúl, y dice: No pasa nada. A las 3 de la mañana, que se trataron a las 4 de la mañana. Al día 7, a primera hora, ya fuimos a cerrar, estaba Nicolini, estaba un nuevo contrato. Claro. Las mismas condiciones. O sea, el mismo contrato, pero no digo, pero o sea, estaba roto. Claro, pues. O sea, sí, pues otro, se vuelve a imprimir, pero no pegaron. No. Y se cerró. Ya pues ya salió todo el alboroto normal que sabíamos que se iba a armar, ¿no? Pero ¿cuál bueno. ¿Cuál fue el primer mensaje de la U cuando anuncia a Reynoso? ¿Trabajaron en eso, en cómo anunciar a Juan Reynoso? Y cómo manejaron también el tema de la barra, ¿no? Porque normalmente la barra, cuando viene un jugador de Alianza a la U, no es que claro, que esté muy a gusto, ¿no? Sí, no, yo creo que no, cayó bien, o sea, no cayó bien en Alianza, sobre todo en los dirigentes. Me acuerdo que Carlos Franco me quería matar. Bueno, me quería matar varias veces, ahora somos amigos, pero además se quisieron vengar después con otro jugador, con un delantero, ¿te acuerdas? Pero fue una venganza bien. ¿Viste que vino y firmó por los dos? Una venganza bien monse fue de Luca, creo, de Luca. Un pelado. Un delantero que le pagamos el pasaje todo y fueron corriendo Franco y compañía al aeropuerto y se lo subieron y se lo llevaron a Matute. Y lo presentaron. Yo creo que lo presentaron. ¿Lo presentaron ustedes? ¿En el No, lo anunciamos, le pagamos el pasaje ya para que venga a firmar y antes de que llegue a hablar con nosotros. Se lo escondieron, se lo metieron en un hotel. Fue algo muy parecido a lo que pasó con Montaño, ¿no? No sé. No fue tan parecido. Pero bueno, el tema es que se lo llevaron a Matute como un trofeo de guerra. Como las banderas que se arrancaban, así se arrancaban el jugador. No me tenía. Con Joner pasó algo parecido. Creo que Joner había firmado con la U. Pero resultó más malo que el hambre. Sí. Oye, pero jugó en Alianza. Ajá. Jugó en Alianza, claro. Jugó en la U. De Lucas, no, en Alianza. Por eso, pues jugó en Alianza. Claro, pero no creo que no hizo ni medio gol, creo. Pero en realidad sí se los quitó. Sí. Pero no era comparable con Juan. No, pero si le resultaba. Claro. Para que sea comparable, tenía que haberlo sacado a Roberto Martínez. Claro, lo que pasa es que Juan era referente en Alianza. Claro, así hubiese sido bueno, no era un jugador identificado con la U. Claro. La connotación era otra, ¿no? Pero, ¿tú estuviste cuando pasó lo de Jonel? Yo estuve al final, sí. ¿Qué pasó ahí? Que Jonier creo que había firmado con Pacheco un papel cualquiera. Como un compromiso. Sí, una promesa y que al final sí, una cosa así. Y se va a Alianza. Eso fue un lío también, ¿eh? Pero es diferente porque Luca ya estaba anunciado en la U. Claro, y encima le habían pagado el pasaje. Al menos devolvieron el pasaje. Ni eso, estaba viendo. ¿Qué decirle a Carlos Franco? Bueno, Carlitos, también le mando un abrazo. Cuando yo firmé con PSV, tuve la oportunidad de viajar con Carlos Franco. Claro, él fue el que viajó. Cómo sudaba el tío para negociar. Yo como estabas en la U, te odiaba. Ahora donde te quiero, eres buena gente. interesante. Vaya. O sea, se lo quitaron a Cristal. Se lo quitaron a Cristal. O sea, tú lo ves así. Pero, de los jugadores más sonados. Mi visión es que fue más a Cristal que Alianza. Pero de los jugadores más sonados, o sea, que han pasado de Alianza a la U, de la U a Alianza, creo que Juan es el principal, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Definitivamente era el que más. Después han habido. Claro. Marco Zuliza. Al revés. Claro, es. Bueno, en realidad no se lo robaron a Alianza, pues no lo contrataron pero porque ya Alianza. Sí, se ha vencido contrato y pues claro. Ya. ¿Tú ya no estabas ahí en la U? ¿Con Zuliza? No, con Hugo ese pase no. Después hubo el de Cillo también, que fue al mismo tiempo. El Cillo tampoco claro, trabajé yo con fue el Cillo. El 2000 a 2000. El Cillo también fue bomba, porque venía siendo goleador. Eso fue bombaza. Y se lo lleva Alianza, ¿no? Claro. Ese sí era un jugador identificado, sí. ¿No? Sí. Bueno, por la cantidad de goles que hizo. Claro, sí. Brutal. No ha habido otro delantero que haga tantos goles, en la U, sí, en la U, por lo menos. Después en Cristal vino Herrera, ¿no? ¿Tú no estuviste con el Cillo? No. Y después de que ya entraste, ¿cómo te...? ¿Qué te convenció o cómo te convenciste de que ya el fútbol era para siempre?
No, bueno, yo me salí de la U en ese momento porque dije, pucha, esto es inmanejable, realmente había, o sea, la situación económica. Jorge Nicolini es el que lo solventaba el club y yo le decía a Raúl, el día que tengamos que vivir de nuestros ingresos, esto quebramos, digo, no, es inmanejable, ya los sueldos que se están pagando, sí, es una locura. Hasta el momento dije, hasta que no, es más, entró Marcarián y cuando vi que contrataban jugadores a la mala, porque era campeonar, ese es el problema que tiene la UBI Alianza, sobre todo, ¿no? Que la prioridad es campeonar. Y hay mucha responsabilidad, entonces se paga más de lo que se debe pagar, porque los dirigentes, que son los que manejaban el club en ese momento, uno, el gerente estaba ahí casi de adorno para ayudar en la parte administrativa, pero no para tomar decisiones. Entonces había mucha responsabilidad en cuanto a los gastos. ¿Por qué? Porque no había una responsabilidad, porque no es una sociedad anónima, sino una asociación civil, entonces no hay responsabilidad. Entonces se inflaban. Por ser fútbol, la SUNAT, todos perdonaban las deudas, no las perdonaban, pero no, tampoco la fiscalizaban a tiempo. Y yo veía que esto no va para más. Es que y volví, porque Marcarián dijo, puso como condición que yo regrese, me acuerdo, para renovar, y yo regreso. Ya, pero ya había sido campeón. Y armamos una comisión financiera, me acuerdo, con Memo La Piedra, que para descanse, con Gianfranco Castañola, con gente así de André Ferrán. Y dije, todas las decisiones que impliquen dinero, por favor, que pasen por esta comisión, porque queremos ordenar un poco el club. Uh-huh. Y me acuerdo que ahí se trajo a Adolfo Flores, comenzaron a traer jugadores. Y yo, ¿de dónde? ¿Qué te importa a ti de dónde? Me decían a mí. No, si no es tu plata, ¿qué te importa? Queremos campeonar. ¿Quién te decía el gordo? Los dirigentes. Pero ahí estaba González de presidente. No, yo no tuve a González de presidente. Era el vicepresidente. ¿Nunca tuviste a Alfredo González como presidente? No, era el vicepresidente, pero era vicepresidente. Ah, bueno, ya, pero digo, estaba. Estaba González en la U, sí. Hasta que dije, no, esto no va más. Esto se va a ir al diablo. Dicho y hecho, ¿no? O sea, al final sí, la U realmente se va al diablo. Entonces me salí, puse un restaurante con mi hermana menor, que había estudiado para eso. Tuve un año en eso. ¿En dónde quedaba? Quedaba por Corpac, por una traversal de Corpac. Cerca por la Uchum, por esa zona. ¿Comía criolla? O sea, había de todo. Me llevé el chef del Olivar, de los de Olivar, y bien. Pues mis padrinos fueron Roberto con Gisela. ¿Ah, sí? Ah, la moda, sí, sí. Qué buena, ¿no? Y este... Fuiste ese mate, me imagino. Sí, claro. Sí. Ahí repartí tarjetas para el restaurante. me acuerdo que se sentó al lado mío en la iglesia, había una gorda cómica, Órsola le decían, Órsola. Bureta, se apellía Bureta. Ya. Tú eres de fútbol, ¿no? Tú me vas a decir quiénes son los de fútbol, yo te digo quiénes son los de la farándula. Este está. Nos soplaba. Y... Un año en el restaurante. La verdad, fue complicadísimo porque, pucha, no, se meten tus zapatos, ¿sí? O sea, los controles, era muy complicado. Entonces, pero uno de los comensales, de los que siempre iban, sobre todo, en una zona de mucha oficina, te iba más al almuerzo que nada. A la noche estaba muerto. Y uno de los comensales era Humberto Guillén, que era dirigente de Cristal. Y un día me llama y me dice, yo te conozco de la Católica. Ah, sí, sí, ah, sí, tú eres la doctora García Palio de la Católica, yo estoy estudiando ingeniería. Pues no te paso los por eso, sino por el fútbol. El Sporting Cristal me ha designado a mí como integrante de la Comisión Francia 98. Vamos a trabajar con Carlos Oblitas. Y Cristal quiere proponer de ti como gerente de la selección. Se me sorprendió porque está Cristal, además, porque está en ese pueblo, había mucha guerra con Cristal encima. Claro, claro. Ahí está Alfredo González peleándose con Cristal. Entonces me reuní con Pepe Aramburu, que era el presidente de la comisión, y llegamos a un acuerdo. Traspasé al restaurante y volví al fútbol de ahí. Pero ya a la selección. Claro, a la selección. ¿Desde ahí hasta ahorita? 95. Sí, con un... Claro, pero digo, fuiste a la U, fuiste a la U... Involucrado, sí, involucrado en el fútbol, sí. Y de ahí ya no dejaste más el fútbol, digo. No. Una época, un año como representante, que casi mueve la quiebra, pues fue muy malo por eso. Casi mueve la quiebra, es... Un jugador no me paga y me llora por eso, yo lloro con él y no le cobro tampoco. Esa eliminatoria de Francia 98 fue que nos quedamos muy cerca, ¿no? Sí. O sea, estuvimos... Claro, igualamos a Chile en puntaje. Pero por goles, creo que no. Y entre Salas y Zamorano habían hecho más goles que todo el resto de las selecciones. Sí.
Claro. Claro, hicimos 24 puntos, 25 puntos, me acuerdo. ¿Qué, hasta ahí qué año había sido tu mejor año en la U? O sea, el que más disfrutaste. Bueno, fuimos bicampeones, 9-2 y 9-3 campeonamos. ¿Con don Sergio? Claro, con Brisich primero y con Sergio. ¿Y en, tú estuviste en eliminatorio? Después volví en el 2000, fines de 2007 y campeonamos en el 2009, ahí fue mi último. ¿Esa eliminatoria te quedaste en la selección y ahí te fuiste o seguiste? Me quedé hasta el 2000. Ahí tengo una anécdota también, que casi que me quiso intentar para irme a Alianza. Wow. ¡Halo bien! ¿Sabes quién? Tú vas a hacer una infidencia. Macías. Un día me llama. Alberto, ¿qué tal? Y sabía que yo ya me iba de la federación. Sí, sí. ¿No? ¿En ese momento era presidente de Alianza? Sí. Y le dije, don Alberto, ¿habla con sus dirigentes? No, todavía no, pues yo tengo un concepto de profesionalismo que va más allá de. Pues este fútbol, le digo, Y yo te quité arriba. Hable con ellos y si no lo meten al manicomio. Bueno, vamos a hablar, le digo. Y yo no sabía que era imposible, inmanejable. ¿Qué te ofreció? La gerencia. Y después, cuando hablé con él, después tenías razón. Pero la pregunta, o sea, que se me viene a la mente es, si es que los directivos hubiesen estado de acuerdo, ¿hubiese sido Alianza? Yo creo que no. Hasta Cristal sí, que estuvo a punto también. A Cristal estuvo a punto, así. Claro, pero entre Cristal y la U no hay mucho. Pero ahí, pero no, los 90 sí. Pero lo que pasa es que, no, sí. Esto fue ya en el 2000, el año 2000, me había ofrecido Gino Pinasco, pero estaba en competencia con Aspausa. Bien. Y claro. Simultáneamente estaba hablando con la gente de Cristal, pues me llamó Pancho Lombardi y me hablé con Alfonso Grados. Y estuve ya, así, de cerrar con Cristal. Y me dice, espérate hasta marzo, que son las elecciones. Y justo aparece en el medio de todo esto Carlos Delgado, Image. Y me dice, ¿por qué empieza a trabajar conmigo? El representante de Pizarro, para la gente que no sabe. Claro. Y en ese momento era de Guerrero y varios más. Entonces, Oye, mejor, fíjate. Vos tenías un año a trabajar conmigo y ahí vemos si te acostumbras o no. Hagamos 3 meses, digo, de prueba. Porque 3 meses calculando que en marzo claro. Iba a la U. Entonces ahí dejé Cristal de lado, me metí a IMAX y después conocí un poco ese mundo. Claro, ahí te metiste ya de representante. No tanto, la verdad. Porque al final, pero al final me usaron para que organice el bolo. Para que organice el bolo. O sea, el Boloñés y Tacna, claro. Claro, me fui a Tacna a organizar la parte administrativa, hablé con. Es más, después estuve también con. Ayudándolo a Gustavo para que vaya entrando a ese mundo, sí. Justo que acaba de tocar, yo también me reuní con la gente de Cristal cuando estaba en un TC. Uh-huh. Y me reuní con Pancho, tuve una reunión, dos reuniones en ese tiempo. Sí, te emocionó mucho. El que me estuvo ayudando fue, bueno, el que estuvo en eso fue Pepe Chacón. Uh-huh. Y me reuní dos veces con la directiva de Cristal. Pero en ese tiempo estaba de entrenador Roberto Mosquera. No me conocía, obviamente nunca hemos trabajado, pero no, creo que él no estuvo de acuerdo. ¿Qué, 2012? 2013. Claro, pero 2013. Estuve ahí, así, o sea, ya habíamos hablado de montos. Claro, Cristal me habían ofrecido compartir la gerencia con Diego. Diego Revalati iba a ser un gerente más hacia el lado deportivo y yo más hacia el lado administrativo. Uh-huh. Un poco lo que haces ahora en la U, desde la asesoría, pero más del administrativo que de lo. Dentro de lo deportivo, la parte deportiva también tiene un área administrativa. Claro, ¿no? Por eso. Ese es retomando lo que espera, antes que se me vaya. A ver, suéltalo. Image. ¿Ya tenía a Claudio? Sí, claro. Es más, yo digo, de alguna manera fui indirectamente el que puso a Claudio ahí. ¿En dónde? En Image. Cuando vino la un día se va a. Yo estaba en la selección todavía. Y va Claudio Papá. Uh-huh. Claudio Pizarro Dávila. Y me dice, han venido una gente de Alemania, del Werder Bremen, a ver a mi hijo, y se lo quieren llevar. ¿A quién me aconseja? ¿Con quién puedo hablar? Que me asesore, porque yo no conozco estas cosas. La verdad. No, yo digo, la verdad es que la única empresa que es el único agente FIFA que no lo conozco, pero tiene licencia FIFA, es Carlos Delgado, de Imar. Puedes preguntarle a él, porque no conozco a nadie realmente que trabaje en eso, que tenga licencia, porque la licencia de FIFA de alguna manera es un respaldo de FIFA, ¿no? Claro.
Entonces se fue a hablar con Carlos Delgado y además Carlos Delgado tuvo la... Se le preguntaron varias cosas. Él estudió, creo, en el colegio alemán, él sabe alemán, habló con los alemanes ya. Y ahí Nacho. Ahí empezaron a trabajar. Ahí empezaron a trabajar juntos, sí. O sea, le regalaste a Claudio a Carlos Delgado. Se lo regalé. Carlos, escucha. Le tiraste un centro ahí, segundo palo. En la línea ahí. No, depende, no has pedido un porcentaje alguna vez. Después me contrató como gerente un año. Lo que te iba a preguntar es ese tiempo. Escúchame, y no, perdóname, te digo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza tú ser el mediador? No, porque no conocí ese mundo. Yo pensé justamente ahí a hacerlo. Lo que pasa es que ahí realmente me comenzó a orientar a aprovecharme para organizar bolo, que le interesaba eso, claro. más que y sí jalaba jugadores, o sea, llevé a unos jugadores ahí. Pero si tú no se los entrabas, eso es lo que dicen, si tú no se los entrabas a Carlos, pudiste haber sido tú. O sea, ¿tú has podido ser el representante de Claudio? No, por lo menos no tenía licencia y no es algo que me llamaba la atención, no. Pero si sabías de negociaciones, entonces claro. No iba a ser muy complicado. Sí, pero no. O sea, perdiste a Claudio Pizarro. Es más, no me arrepiento, ¿no? Qué cargoso, no, claro, es lo que dice, que no era su mundo, pues, o sea, no, nunca se le pasó por la cabeza decir... Es más, el año que yo hice mi empresa, me arrepentí y juré nunca más, ¿no? No sabes la última. ¿Cuál es la última? Primero, ¿te gusta mi voz? La verdad que es voz de guarapero, pero no importa, no pasa nada. No sabes la última. Y lo peor es que no invitas. No sabes la última, reta de punto P. A ver, lánzala. Mira, están sorteando... 10.000 soles. Ay, sorteo en efectivo, de 10.000 soles así, chas, añañao. No solo eso. ¿Qué más? Apuestas gratis. ¿Cuántas? ¿Muchas? Uy, no, está pero... Tan grande como... ¿Qué le está pasando? Los 10.000. ¿Qué le está sucediendo a Retabet? Está muy regalón Retabet ya. Mira. A ver, ¿qué hay que exacto, hacer? Exacto, se los voy a contar. Retabet.p está sorteando 10.000 soles en premios, tanto en dinero en efectivo... Y en apuestas gratis. Todos los lunes sacan a 3 ganadores. Esta promoción, por supuesto que es válida hasta el 12 de noviembre. Hay tiempo todavía. Hasta el 12 de noviembre van a regalar 10.000 soles. De acuerdo. En Chinchang como en apuestas gratis. Hermoso, ¿no? Claro. Y todos los lunes. Espectacular. 3 ganadores. 3 ganadores. ¡Ala, mía! Se tienen que apuntar en retabet.p/bonos. Retabet.p/bonos. Apostar desde 10 soles. Y ya estás participando. O sea, apuestas 10 luquitas y ya entras al sorteo. Así es. Ahora, cada 10 soles es una participación. Por ejemplo, si apuestas 100, tendrás 10 posibilidades. Paso, man. ¿Me entiendes? O sea, 10 chances de ganar. Qué rico. Hermoso. Qué rico. Ya depende de cada uno, ¿no? Clarín. Y bueno, ya sabes que todos los lunes habrá 3 ganadores. El primero ¿ya? se lleva 2.000 en efectivo. O sea, el primer ganador son 2 lucasas. Imagínate. Efectivo. Man. El segundo, 250 soles en apuestas gratis. Y el tercero, 250 soles en apuestas gratis. O sea, segundo y tercer puesto, 250 lucas en apuestas gratis. Y el primero, 2 lucrecias. Chan, chan. Ya sabes, inscríbete, entra a retabet.pe/bonos y desde que empiezas a apostar desde 10 soles, ya tienes una opción. Así que mientras más apuestes, más opciones de ganar tienes. Ya sabes, retabet.pe. ¿Confirmado? Confirmado. Ya saben, gente de retabet.pe, sigan viendo el capítulo con Antonio García Pay. Mi pregunta, esos años que tuviste en lo que era la Silmetería Francia 98, eso, a mí me contaron una historia que fue en ese tiempo que Pacho Maturana le puso la cruz a Juan. A ver, sí, no sé exactamente lo que habrá estado en su mente, pero yo te puedo contar los hechos objetivos. Regresando de la Copa de Oro, me acuerdo que en la Copa de Oro nos eliminó Colombia ya en la segunda, casi para llegar a la final, en la semifinal. Nos iba bien en ese torneo. Donde creo que falló en el gol Juan, y... Tamayo Báñez, creo, ¿no? O Miguel López. No. No se puede bañar, creo que la falla es... No, estaría en todo caso Valerio. Valerio, bueno. Es que se la da Juan... Sí, no sé, quiso salir jugando y la perdió, no sé. Sí. Pero bueno, el tema es que justo regresamos un fin de semana, un viernes, y ese viernes, porque equivocadamente mi buen amigo que paz descanse, Daniel Peredo, dice que yo me quise adelantar
y no es así, con respecto a, a las cartas, sino que ese viernes se cumplían los 15 días de reglamento para mandar a los jugadores de fuera. Entonces yo le digo, profe... Es la carta de reserva para... Claro. Reserva de convocatoria. Entonces yo le digo, profe, ya tengo que convocar a los afuera. No, me dice Antonio, voy a convocar el lunes. Quiero esperar el fin de semana para ver los partidos. Profe, pero si convocamos el lunes y llegan las cartas el lunes, el club, los clubes de afuera te pueden decir que no o que sí. Claro. Yo me aseguraría ya cumpliendo con los... Ah, no, los de afuera no hay problema, me dice, mándales a los de afuera. No hay que publicar todavía, pero mándale eso de afuera y ya el lunes te doy la lista definitiva, pero los de afuera van a estar todos. Me dijo, de repente puedo tener dudas con Pereda, que está en Boca. Yo, Pereda me lo van a mandar en Real, porque no estaba jugando, o sea que Boca, y con Boca había una buena relación. Dije, no ya, no perfecto. Y justo me llama Quintana, me dice, Antonio, hoy día se cumple, sí, ya justo acabo de hablar con Pacho, vamos a mandar la carta para todos. Perfecto. Entonces el lunes llega, y me da la lista escrita a mano, y yo en la computadora comienzo a... ¿Ya de la convocatoria final? Y, ya, claro. Y yo comienzo... ¿De las cartas? No, de la convocatoria. Ya. No, las cartas ya se habían mandado. Las cartas afuera ya se habían mandado. Afuera, no a las locales. Entonces comienzo a hacer mi cuadro, y me falta Reynoso, el capitán además. Entonces, me paro y veo que está en su Volvo azul saliendo, y digo, profe, oye, se ha olvidado de Juan, le digo. No me he olvidado, le digo. He estado viendo el partido, le han hecho dos goles iguales en Cruz Azul, ahora prefiero, y además había visto mucha presión, que lo están apretando, y dije, no, para este partido prefiero no llamarlo. No llamarlo, ya para jugar en Chile puede ser. Pucha, dije ya, entonces creo que Lander estaba de presidente de la comisión, y yo, Lander, llámalo, bueno, lo voy a llamar, tengo esperanza de que, como se mandó el viernes a la Federación Mexicana, me decía al club, a veces eso demora, dije, te he puesto de tiempo de advertirle, ¿no? Uh-huh. Y yo, hola Antonio, me acaba de llegar la carta. Lo mandaron a la guerra, Antonio. Justo eso te quería hablar. Y le expliqué, pero no, por eso no es serio, pero no es un tema de seriedad, es un tema de que tenemos que cumplir con los plazos, y el profe ha considerado que no es conveniente en ese momento, que... No, venía diciendo que... No, digo, pero te manifestas. Pero me va a llamar, sí, me imagino que te va a llamar, ya te va a explicar, bueno, Y pues reventó, porque ya que se comenzó a hablar, creo que le dijo a Chorri que me comenzó a decir, no, que mi capitán sigue siendo él. Y ahí ya se asó... Pacho. Se asó Pacho. Y ahí yo sí advertí a la comisión, digo, hay que hablar con los muchachos, con Pacho, porque esto... Juan es un referente, no es cualquier persona. Y le estaba dando la capitanía a Ñol, y empezaron a agruparse detrás de Ñol, un grupo detrás de Chorri, que representaba a Juan otro grupo. Tú te estás acostumbrado al apañador de oblitas, me dijeron textualmente. Pacho sabe lo que hace, sabe más que tú, ha llegado a un mundial. También, pues sabrá más que yo de fútbol, pero no de relaciones humanas. Claro, claro. Este es un tema humano, le digo de... Claro. Es un tema los de grupo, los ¿no? jugadores tienen... El peruano es muy sentimental, parece. No, déjate de tonterías, ya ves. Y no fue bien en... No fue bien en Chile, que nos empataron 1-1, le ganamos a 2-0 a Paraguay, y ya ves. ¿Qué me importa que el grupo esté en partido mientras ganen? Claro, hicimos 4 puntos. Y ahí... En el arranque, de los dos primeros partidos, 4 puntos. ¿Chile fue el gol de Jayo, creo? Sí. Un golazo. Claro. Y ahí fue que yo promulgué la ley del terno. ¿Cuál es esa ley? Y hablaba a veces la ley del terno. La ley del terno es porque a Pacho le gusta ir con ternos oscuros siempre, yeah. Viajar con camisa negra, saco negro, todo negro. Me acuerdo que en un agua kirin a los japoneses se le veía muy elegante. Pues. Entonces, muy elegante. No fue bien en Chile, entonces en no sé en qué diario sale en los chimes. Esto, hasta en esos detalles se ve la mano de un técnico mundialista, ganador. Va como profesionales, la autoestima mejora. Ya se sienten ellos gente de profesional, sí. Es otra cosa. Ese es un técnico mundialista. Fuimos exactamente los mismos estados de Ecuador que perdimos. Comentario. ¿Cómo no va a aparecer? Parece que fue un velorio. Parece que iba a cargar al difunto. Porque no se ponen buzos. Hasta que la pensé, entonces, sí.
se establece y el fútbol tiene eso, ¿no? Establece una causa-efecto que si pierdes, todo lo que has hecho está mal, y si ganas, todo lo que has hecho está bien. Claro. Y los que estamos dentro del fútbol tenemos la obligación de distinguir, ¿no? De que como se pierde hay cosas que están mal. Claro, claro. Pero ya no volvió más Reynoso. ¿No? O sea, no, después de eso no volvió. No, ahí había un quiebre porque se hizo mucho. ¿Pero quién entra por Pacho? ¿Uribe? Pajuelo. Ah, no, por Reynoso entró Pajuelo. Claro. No, digo. Que además la rompía. Y no, era sí, era pues un carnícola al lado de Juan, ¿no? Sí. Pero hacía su trabajo, entonces sí. Ya quedó ahí. ¿Pero quién entra por Maturana? ¿Uribe? Ah, Uribe, ahí lo sé también. Cuando mira, los mismos dirigentes que me reclamaban. Que él sabe lo que hace, que no hay que ayudarlo, no necesita tu ayuda en ese aspecto, que él sabe lo que hace. Y cuando ya el grupo se dan cuenta, oye, ¿por qué no se hablan, no se pasan la pelota, no se hablan Reynoso, Chorri, Coñoli? Hay que cambiar de técnico. Pucha madre. Yo todavía estaba con ilusión, algo. Si bien no era tan joven, pero siempre como uno está joven es más apasionado, dije, pucha, no. Está tirando la esponja. Creo que Uribe creo está en la sub-20, ya que entra Uribe, ¿verdad? Ya han tirado la esponja, dije, Y no tenía nada, me fui, me quedé sin trabajo un año casi. O sea, ahí renunciaste. Sí. Y ahí me quedé un partido más, me acuerdo. Los acompañé para ayudarlo a que me iba a reemplazar, que creo que ya en Talavera. Pero lo raro es que fuimos a Bolivia. Uribe tampoco lo había llamado. Claro, porque llega Uribe por ahí. De técnico, por ahí dice, no, yo lo llamo, ¿no? O a Rey, no sé. No sé. Ya, me imagino que ya tendría. O era algo más con los dirigentes. Pudo haber sido Verón. Hay esos comentarios, pero que no me parecen muy consistentes, porque decían no, porque me pedía premio. ¿Qué jugador no pide premio? Todo. Tendría que sacar a todos. Claro. Sí, pues. Entonces, el capitán y el líder de las negociaciones, pero eso no quiere decir que por eso lo vayan a sacar. Claro. Y además, un técnico te queda bien poca personalidad para que que llegar y le digan no, ya. Un dirigente diga no porque pide premio. Claro, claro. Pero pasa. Hay técnicos que se dejan manipular. No creo que esto haya pasado con Julio César, con la personalidad de Julio César, imposible. Estoy completamente seguro que no. Sí, pero lo raro es que no volvió más Juan a la selección. Sí, pues. Eso es lo raro. Bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, ahora volvió de técnico. ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que hasta ahora? Ahora volvió de técnico. No, pues ahora volvió de técnico, ¿no? No, tú. Has tenido episodios con Reynoso muy marcados, ¿no? Alianza la U. No, también tú lo llevas de técnico a Auris también. ¿No? Pero mira, después de eso, yo lo llevo de técnico a No, a Auris no. Yo lo llevo a la U de técnico. ¿A la U no lo llegaste? No, yo no estaba. Claro, el título de la U. En la U, y además las dos veces que lo llevaba a la U, las dos veces hemos campeonado. Primero como jugador y después como técnico. ¿Tú lo llevaste a Luis Fernando Suárez a la U? No. ¿Y a Lauri sí? A Lauri sí. No es que yo lo haya llevado, lo llevó Oviedo. Me acuerdo que estábamos en un viernes, el domingo jugábamos la final en el Monumental y me dice, quiero que vengas a Chiclayo porque antes de que se vaya a Colombia, quiero que conozcas a Suárez y me des tu opinión. Pero Presi, le digo, tengo el clásico ahorita. Y tengo reunión mañana con mi... ¿Tú estás en la U todavía? Sí. Pero ya habías anunciado que te ibas a Laurich. Sí, ya la U sabía y todo, pero sí. Todavía no me puedo ir. Tengo reunión con el Ministerio del Interior para el tema de seguridad. ¿A qué es tu reunión? A las 9, perfecto. Hay un vuelo a las 4 de la mañana. No sé. Sí, obvio, eras. Entonces me fui a la... ¿Y vuelta? Sí, creo que llevaba el mismo avión que he ido, de haberme regresado. Porque llevaba a las 5 de la mañana, a reunirme a las 6 con Suárez, que creo que a las 7 salía el vuelo. Hablamos así brevemente y me dije, ya el día, me parece espectacular, le dije, vamos. Y bien, él recomendó a... ¿Y por qué te fuiste? A Siciliano. ¿De dónde? Yo quería hacer una pregunta. ¿Y cómo se da mi llegada? Porque yo estaba de vacaciones acá y yo me acuerdo que lo vi a Oviedo en la oficina de Raúl. Ah, esos son... Pero tú ya estabas. Sí, claro, sí. ¿Cómo se da mi llegada? O sea, capricho de Edwin. Sí, porque Luis Fernando no, o sea, sabía quién era, pero él no me contó que él no me había pedido. Ah, después se volvió mi papá, ¿no?
Pero él me contó que él no me había pedido. Tú estabas fuera de Holanda. Estaba, ¿no?, en Holanda, claro. Claro. Ahora esto te compra. Después. Primero vengo a prestar sí, y después se compra. Sí. Y después yo me regreso a Chiclayo, yo venía con mi maleta, salía siendo viajaba en la noche y me llamó Oviedo. ¡Raymoncito! ¡Te voy a comprar tu pasecito! Me dijo. Es que Edwin tenía. Tiene, imagino, una cualidad, que es consciente de lo que no sabe y se quiere rodear de lo mejor. Sí. Y me acuerdo que en esa época decía, a ver, ¿quién está campeón? La U campeona ya, quiero lo, se lo. Y yo no acepté en un momento, pues dije, no, yo hasta. Le voy a quitar el... Y se llevó a Bento, que era mi adjunto. Y después dijo, no, ahora te quiero tirar a ti. No. Y nos llevó los dos por lo que habíamos campeonado con la U. Y después buscaba, ¿quién está triunfando? Y tenía eso, o sea, era consciente de y ponía en posición a la gente que consideraba él que sabe más que él. Entonces, o que iba a estar del lado del éxito. Todo, una cosa no quita la otra. O sea, un dirigente, normalmente un dirigente clásico es el saberlo todo, yo sé más que todo. Él tiene ese perfil más humilde, más y una sabiduría también, ¿no? Sabiduría no es saber todo, sino sobre todo para el fútbol, ¿no? Claro, sabiduría. Es bueno lo que dice Antonio, ¿no? Sabiduría no es saber todo. De ser consciente de que no sé y, claro, y apoyarme y delegar, ¿no? Y traer a lo mejor para aprender de los mejores también, pues, ¿no? Porque siempre aprendes un poco de los mejores, sí, claro. Esta pregunta es media rara, porque tiene de una, pero también te beneficia. Porque hay mucha gente que dice, Perú fue al Mundial por los 3 puntos en mesa. O sea, como que le restan mérito a lo deportivo. Sí, pero esos puntos no hubiese servido en nada si no estábamos invictos en toda la segunda rueda, ¿no? Por eso te digo. Entonces, es de un lado negativo, porque es un comentario como diciendo solo porque la mesa te dio puntos clasificaste al Mundial y te... Es el vaso medio lleno o medio vacío, depende de cómo quieras ver. Las dos pero cosas... ese comentario también te trae beneficios a ti desde lo que fue la planificación de cómo ganar esos puntos. Entonces, sí, ahí sí... Había mucha injusticia en prensa, que hay muchos todavía que insisten en que nos colgamos de Chile. Claro. ¿Puedes contar cómo fue? Sí, eso es una verdad media. La verdad fue... A ver... Empezamos desde... ¿Quién se dio cuenta? Un periodista chileno. No la federación, un periodista chileno, porque este chico había jugado en Colo-Colo, me parece. La parte administrativa deportiva en un club o una selección se encarga de evaluar a los rivales en función a ver si tienen algún castigo, si tienen acumulación de tarjetas, ese tipo de cosas. Pero su vida íntima es muy complicado saberlo. O sea, es un jugador que tenía el pasaporte boliviano, nacionalidad boliviana. Es más, había jugado la Copa América completa y nadie se había percatado. Y después de ese partido, este periodista dice, este chico no tiene 5 años viviendo en Bolivia. Y si bien en Bolivia las leyes, como en el Perú, te dicen que bastan 2 años para poder nacionalizarte, y es legalmente boliviano en este caso, no quiere decir que puedas jugar por eso. La FIFA comenzó, cambió esa regla, que tenía 2 años también, cuando vio que había mucho brasileño que se iba a África, y en África creo que en 2 días lo nacionalizaron. Claro. Entonces decía que ya se convertía en un negocio que estaba desnaturalizando el arraigo. O sea, para que un jugador quiera estar en una selección, es porque tiene arraigo con ese país. Claro. No porque quiera hacer un negocio con el tema. Entonces, vamos a uniformizar a que tengan que estar, independientemente de si es o no, oriundo o nacionalizado, tiene que haber vivido 5 años ahí. En el país. Así es. Porque eso ya sí nos convence a nosotros que sí, eso genera... Ya es un buen tiempo. Claro. Entonces, bueno, este chico se nacionalizó, era paraguayo, nacionalizó boliviano, cumplió los 2 años, que hasta 3 años que tenían ahí, y un periodista chileno dijo, ojo que hay este problema, no puede tener problema. Y solo había jugado contra Chile y contra Perú. Y y ahí hablo con Felipe Correa, que es el gerente de Chile, y me dice, ¿qué hacemos? Ya pasó un buen tiempo. Y los reclamos se hacen con 24 horas. Está bien, pero los 24 horas se hacen los reclamos deportivos. Si estás jugando con suspensión, con tarjeta amarilla, o que no está bien inscrito.
Pero una cosa de esa naturaleza, que hay que valorizar su vida, si de repente su, si, porque si su mamá era boliviana, no había problema, o sea, su papá o la abuela. Que es similar al caso de Byron Castillo, claro. Que es el... Pero yo cómo voy a saber si la abuela, o sea, ya puede estar 2 años ahí, o 1 año, pero es como el caso de Sone, que no cumple 5 años hoy acá, no tiene, claro. Ha estado 2 días acá. Pero hay arraigo. Pero había un arraigo, entonces conocer la vida así de cada uno es casi imposible, entonces este... Pero sí, aparentemente que no cumple con el, pero estamos fuera de plazo. No te digo, pero es que no hay que usar el reglamento. Hay un código disciplinario de FIFA que está por encima de cualquier reglamento, porque el código disciplinario es general y el reglamento es de la competencia. Y el código disciplinario te da hasta 2 años de plazo para reclamar si es que alguien está alineando indebidamente. Y si eso... ¿Se establece como un reclamo? No. Es de oficio, es una información, lo puede hacer hasta cualquiera. Okay. La FIFA se da por enterada porque comentó un periodista, claro, un hincha, que sea, y si entra a actuar de oficio y analiza, sanciona. Uh-huh. Entonces hay que usar el reglamento, y Chile usó un argumento que para mí no era lógico, o sea, era que nosotros estamos reclamando 24 horas después de habernos enterado. Pero de habernos enterado, con ese argumento puede ser reclamado en cinco años también. Claro. Me enteré ayer. No, entonces, este... ¿Ese fue el argumento de Chile? Y ahí me junté, inicialmente sí, yo me junté con Javier Quintana y con Víctor Villavicencio para estar, primero, no es reclamo. Por lo que no se puede reclamar, porque estamos a este tiempo, no se puede reclamar. Claro. Vamos a informar que nos hemos enterado a través de la prensa chilena que hay esto, que habría, que este jugador... Podría estar fuera de... Ah, o sea, tampoco es que lo comprobaron. Simplemente como que hicieron el informe a nivel federativo. Sí, investiguen de oficio ustedes porque tenemos esa información. No tenemos cómo saber la vida. No pidieron los puntos, nada. O sí había... No, en ese momento no había que pedir nada. Es informar. Solo había que informar. Lo demás cae por su propio peso, lo demás. Entonces, me acuerdo que justo vamos a bajar con Chile. Claro, en Santiago. Y en la reunión técnica me encuentro con Alfredo Fura, que es un comisario chileno muy allegado a FIFA, que quería mucho al Perú, venía mucho al Perú. Y me llama, Antonio, tengo una buena noticia. FIFA ha abierto expediente. Y si abre expediente, es que va al fondo del tema. Porque el problema que había ahí no era el fondo, sino la forma. Claro. Estamos fuera de tiempo, así tenés razón. No, claro. A llorar a Río. Pues si hay el expediente, es que ya no va a averiguar si ha reclamado a tiempo, no, ahí va a averiguar si es o no boliviano y si ha cumplido con los 5 años. Claro. Entonces, que si no ha cumplido con los 5 años, corresponde los puntos. Y ahí le comento a Daniel, que está en el hotel donde ha estado ahora, claro, que era Radisson Blue, en la dehesa, le digo, no digas nada, le digo, Daniel. Pero de repente los 3 puntos de Bolivia vienen para lo que hemos perdido con Bolivia, ¿no? Pues no digas nada, porque si todo esto se puede trampar y claro. No quiero adelantarles nuestros argumentos a... Ah, no, pero sí, eso sí me dice, si nos dan los puntos, yo no voy a narrar tus 3 goles. No, ya dáselos a Víctor, ya pase Antonio García Pay, y todavía tengo la grabación de eso, de, sí. Esos fueron goles de García Pay y Villavicencio. Y dieron la razón y los argumentos que usó FIFA... Fueron con el Código Disciplinario, con los argumentos de Perú, no de Chile. Claro. Dicen, Chile reclamó. Sí, Chile reclamó, pero Chile reclamó con otros argumentos. Los argumentos que utilizó... Son los que le dieron ustedes. Fueron los que le dio Perú. O sea, nosotros les dimos los puntos a Chile. Claro. Si se quiere llamar así... Si quieres verlo de esa manera. Si quieres verlo de que... Reclamamos los dos. Porque se dieron los puntos, los dos reclamaron, pero los argumentos que ellos dieron... Pero es que, dieron es que ni siquiera reclamamos. Claro, no, o sea, digamos, información que dieron. Al final FIFA es la que le dijo, oye, he investigado esto, nos hemos enterado de esto y no cumple. ¿Qué pasó? Chao. Te apelan, volvimos a mandar los escritos y ya la siguiente etapa, que fue que ahí Bolivia se equivocó, hizo un papel medio fregado porque salieron como que festejando de que FIFA les había dado la razón. Podía reclamar al TAS. Entonces el FIFA dijo, sí, puedes reclamar al TAS. Ah, ya, no ha dicho que sí podemos reclamar al TAS, ya, ¿qué quiere decir que ganamos? Que ya ganamos. Y no era así. Interpretaron como que le estaba dando razón.
No, les han dado la razón en cuanto a que sí pueden ir al TAS. Entonces, y el TAS ya no era Perú. El TAS ya no era Perú. Era Bolivia versus FIFA. Claro, Bolivia claro. FIFA. O sea, Bolivia le dice al TAS, FIFA está actuando mal porque me ha quitado los puntos. Y Perú y lo demás fueron de sapos a meter su cuchara. Pero no tenía nada que hacer ya, ni Chile, nadie. Sí, le dieron algunos minutos para que cada uno hable y había que aplaudir al abogado de FIFA, básicamente, ¿no? Sí, el FIFA tiene razón. Bien difícil que FIFA pierda una vaina ahí también. Sí, entonces y esa fue la historia, dice que consiguieron los puntos. Al resumen, que hoy se establece que es gracias a Chile, Perú fue al Mundial, en realidad fue... Gracias a Chile, en el sentido de que un chileno fue el que le pasó la voz. Sí, pero ahí sí estaría ¿Por bien. Qué? Porque el jugador había jugado en Chile y ellos claro, tenían más... Claro. Tenía conocimiento, es como si el jugador hubiese jugado acá en Perú. Claro, de repente, no sé, algún diario de acá hubiese dicho... Claro. Y da la casualidad que fue con Chile porque justo habían jugado con Perú y Chile, nada más. Y justo, claro. Claro, es más, automáticamente también perdía todos los partidos de la Copa América. Claro. Lo que pasa es que no ganó ninguno. No, o sea, ganó ninguno. O sea que no sirve nada. Y en base a este ejemplo, ¿fue injusto que el caso Byron Castillo se sancione para esta y no la anterior? Es que ya estaba... Ya había acabado, era sí. Después de, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea... Era después de... Era un poco contraproducente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea... Con tu conocimiento, lo que pasa ¿crees es que está bien o consideras que podrían haber sancionado para la eliminatoria anterior? Lo que pasa es que no es un jugador que haya estado legalmente mal inscrito, aparentemente. Claro. Es diferente el caso. Ha estado bien inscrito. No, es más parecido al caso de Malagón Navarro. Sí, no sea malo, tenía como 80 años. Que los documentos eran reales. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la federación? Ecuatoriana, sí. Claro. Si tú tienes el pasaporte que no es de la sangre, es real, es por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es válido. DNI y todo. Ya, que ellos hayan colmeado al del Ministerio o algo. Eso es un tema que la Federación... ¿Cómo te puedes tú detectar eso? Claro, es lo mismo que pasó con... Lo que pasa es que parece que han detectado como que alguien sí sabía. Entonces, al final no han buscado una solución un poco forzada, pero... Pero igual es injusto decir que solamente fuimos por eso, ¿no? O sea, el Mundial de Rusia. No, fuimos por... Hubieron muchas casualidades más, ¿no? O sea, que Venezuela sea goleado... Venezuela goleado... Que Chile sea goleado en Santiago por Paraguay y que esos goleadores en su casa pierdan con Venezuela. Claro. Una de esas cosas que fallen... Y que Perú gane sus partidos, ¿no? Es como la existencia de vida esa en el mundo, ¿no? Que hay las constantes, la gravedad, todas las constantes universales. Si un milímetro hubiesen fallado, no habría vida. Igual. ¿Cómo se manejó, Antonio, porque tú estuviste ahí, el caso de Paolo cuando cae en esto del doping? ¿Cómo se manejó internamente? Porque se habló mucho, ¿no? Fue muy complicado porque... Intervenir podía perjudicar más a Paolo, porque está prohibido, cuando hay un caso así, que una federación, una asociación asuma la defensa de un jugador que está encontrado con un caso de dopaje. Pues si bien, ellos lo ven como que estamos promoviendo que la defensa tiene que ser... Propia. O sea, la defensa tenía que ser indirecta, ¿no? Claro. Recomendarle qué hacer, pero no podíamos salir a decir, no ha sido así. No ha sido. Pero yo fue con él. Que además no teníamos, no había certeza de cómo, o sea, no lo creemos en que él no es pues un consumidor. No, claro que no. Pero es que el reglamento no te sanciona por ser consumidor. Claro. Te sanciona por tener el producto ahí y considera que si eres mayor de edad, tú eres el eligente. Claro. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, lo que yo no lo tengo clara. No, tampoco estaba sentado acá, pues no, en ese tiempo no le prestaba mucha atención. Opino que fue un error apelar. Claro, pero que pudo jugar el Mundial, pero después estuvo castigado. Sí. ¿Por qué? Eso es raro. Postergaron la aplicación por un tema casi humanitario a través del Tribunal Suizo. ¿Eso se puede? Considerando que... El Tribunal Suizo es legal de última instancia porque FIFA está dentro de Suiza. Uh-huh. Y el TAS también está dentro de Suiza. Claro.
Pero no le han quitado la sanción. Claro, pero ¿y por la dicho, ya, la puedes cumplir terminar el mundial por tema humanitario, por su edad, por su, claro, por sus antecedentes, ahí pueden sumar una serie de argumentos, ¿no? Pero fueron bien benevolentes, ¿no? Porque pero para mí fue un error apelar. De los abogados de Paolo apelar al año que les dio FIFA, porque ya había cumplido 6 meses y justo el año terminaba cuando empezaba el mundial. Sí. O sea, pero no, si es que hubiesen apelado, él hubiese jugado el mundial, hubiese ido jugando porque... Posiblemente no, posiblemente, como dice la UADO, hubiese apelado, ido al TAS. Pero ahí el pleito era UADO versus FIFA. Claro. Mientras que ahora ha sido Paolo, le está reclamando al TAS una decisión de FIFA. Entonces FIFA dice, ya lo defiende solo, me ha dado las manos, y el UADO intervino también, eran todos contra Paolo. Claro. El mundo contra Paolo. Mientras que si no reclamaba y reclamaba el WADA, era WADA versus FIFA. Y ya Paolo va a apoyar a FIFA en todo caso. Claro. O sea, la figura era diferente. Pero él insistía en que no, porque yo soy inocente y no tengo por qué aceptar tampoco un año. Es que lo, a mí me, yo se lo dije a doña Peta, le digo, Peta, lo mínimo que dice el reglamento son 2 años. Sí, que le den uno. Es para que reclame y le bajen a medio y justo y pueda jugar el mundial. Se la están jugando así. O sea, si reclaman a Croacia, la FIFA dice: ah, encima que te ayudo, reclamas. Te vas a saltar, defiende solo. Pues. Ah, mira, a ver. O sea, pues, yo también me pongo en el lugar de Paolo y es un tema ya de o sea, es mi nombre, es mi reputación. Es como, ¿no?, que te gustan de robar algo, claro, no fuiste, entonces es como que pero sí, pero el abogado. Pero eso se podía manejar, claro, mediáticamente, ¿no? El abogado. Mire, señores, yo tengo la conciencia de ser inocente, pero sé que el reglamento no me va a permitir jugar si es que no. Claro, así reclame. Entonces, ¿no? Si reclamo, hasta puede ser peor. Por lo tanto, sin estar de acuerdo, acepto el castigo. Claro. Ya está. Listo. Y pasaban 6 meses y jugaba el mundial y claro, seguía jugando. Sí, pues. Y seguía jugando. Después tenía que. Claro, pero claro, ahí, como dice Antonio, los abogados. Ha tenido que tener un mundial y perder un año más. Claro. Tal cual. Para ir terminando, Antonio, agradeciéndote el tiempo. ¿Ya armaste el centenario de la U? ¿Ya armé el centenario? ¿Viene Ruiz Díaz? o... Ya lo trajiste a Oreja, por algo empezaste. Yo no traigo a nadie. No sé. Ya trajiste orejas. No, pero no estaba. Pero no, igual lo trajo. Hoy todos los jugadores que llegan a la U no está, pero él los trae. Algo tienes que ver ahí. Ojalá tuviese poder, la mitad del poder la gente cree que tiene. Pero ¿cómo estás ahora? ¿Cómo? No, a mí lo que más me interesa en la U es otra cosa. O sea, obviamente me interesa, porque soy hincha y, claro, y sé campeón desde ahora, no del centenario. Pero es la organización actual del fútbol, la U, Alianza... ¿En qué te has encontrado eso? Hay mucho desorden, hay problemas, pero hay una estructura en la que ya el club lo maneja los gerentes. Uh-huh. Antes eran los dirigentes. Yo ponía la equivalencia de que cuando yo empecé en la U, a mí me daban el timón del auto y el cerrador lo pisaban los dirigentes. Yo tenía que evitar chocar. Es así. Mientras que ahora, los problemas. Ahora ya hay un manejo más profesional. Entonces, y eso permite ya tomar en cuenta, considerar que las prioridades. Uh-huh. Las prioridades es tener un club ordenado. O sea, es conseguir el yo creo que sí se puede conseguir un objetivo deportivo sin quebrar un club. Uh-huh. Claro. Sobre todo en clubes que tienen los ingresos que tienen la U y Alianza. O sea, no me vengas que si ganas 10 millones con 5 no puedes. O sea, ¿cuánto se manejan los demás clubes? Claro. Me parece que cuando yo entré a la U en el 2007, creo que generábamos 4 y gastábamos 6. Claro. Después generan 10 y gastan 12. Había entonces, es lo mismo que nada. No. Entonces hay que... Y yo siempre he criticado a los equipos más importantes del Perú. Después la prensa me ha orientado hacia Alianza para hacerme pelear, pero no es así. No es esa la intención. Dije, no es posible que Alianza Lima, con 100 y pico de años, no te da canchas para entrenar propias. Claro. Por un lado, eso es crítica a Alianza. La U tiene una docena de canchas para entrenar y compra jugadores. ¿Qué hace con las canchas? Claro. Es mejor sembrar ahí verduras. Claro. Entonces hay un déficit
y hay que empezar a... La infraestructura que tiene la U es alucinante, tienen 52 hectáreas acá, tienes un consejo de 80 mil personas, tienes el Olo. Falta la gente que haga que esto claro. sea un semillero y produzca. Y ahora tienes un estadio que se llena todos los fines de semana, ¿no? Y tengas una consistencia. Pues tú puedes, ya, quiebras el club, usas toda la plata, contratas a los mejores jugadores posibles y ganas el campeonato. Y después es una sequía como la que hemos tenido, de 10 años o 15 años de, sin claro, ganar. Y aparte de eso, también hace mucho que la U no vende pero jugadores. Pero si lo hace, así es absurdo que no vengan jugadores. Entonces, debería vender más que nadie con claro, toda la infraestructura que tiene. Entonces, formar jugadores te permite o venderlos o usarlos y no tener que comprar. Uh-huh. Y tener una economía más estable y poder año a año... hacer un trabajo, y ahora hay un chico, justo me he entrevistado ahora, que ha estado trabajando en el Independiente del Valle, uh-huh. que tiene unas ideas espectaculares y... ¿Qué está trabajando en la U? Ahora justo tuve una entrevista con él, sí. Tiene cosas clarísimas, dije este chico vale más que un jugador ahorita, o sea, claro. porque te va a dar en el tiempo claro. Los triunfos, que no son como sea, son sobre la base de un trabajo. Entonces, además es bueno vivir del fútbol. Claro. Hay gente, cuando algunos dirigentes antiguos, entonces yo no vivo el fútbol, yo vivo para el fútbol con razón, está bien responsable. Pues, si vivieras del fútbol. Eso es lo que dice Antonio, está bien, ¿no? Si vivieras del fútbol, sería mucho más responsable, claro. porque sus empresas las tienen así ordenadísimas. Sí, claro, no gasta más de lo que entra ni. Pero eso es bueno, ¿no? Vivir del fútbol, pero sin hacerle daño al fútbol. Como pues vivir del fútbol produciendo, claro, generando y cobrando lo que tú produces, obviamente, también. Eso es bueno, o sea, vivir del fútbol sin hacerle daño al fútbol, respetándolo, queriéndolo y sobre todo llevando, como dices tú, una base, ¿no? Porque ¿de qué te sirve, pues, gastar, como dices tú, 15 millones, salir campeón? Si alguien me decía una vez, ¿cómo es posible? Hace años, me decía, ¿cómo es posible que Maradona gane 1 millón de dólares al mes? ¿Pero cuánto genera? Genera 3 y gana 1, entonces es barato. Hay mucha crítica que va por ahí también hacia Gareca, ¿no? Vinculada al dinero. Que ganaba demasiado y... O pidió demasiado. Pero ganas depende de cuánto generas. ¿Cuánto generó en la época de...? Yo te puedo dar cifras, pero yo te aseguro que la economía... O sea, te llevan a un mundial y... hay que saber evaluar, o sea... Es como yo lo hago con los jugadores. Y para mí era mucho más difícil en la última eliminatoria porque fue en pandemia, que no había ingresos. Uh-huh. Pero después era... Sobre todo en un Mundial o en Copa América, en cada fase recibes una cantidad de dinero. Claro. Ese dinero lo está generando los jugadores. Claro. Le restas lo que necesitas para viajar, esas cosas, y lo demás que sea todo para ellos. Uh-huh. Que quede algo por ahí para menores, pero pues sí, bueno. En Aure. Eso es lo bueno de negociar con Antonio, porque en Aure sí, los premiers estaban buenos. No, si yo hacía cifras, o sea, mira, por ejemplo, Renato Tapia, es que es duro para negociar, pero es muy hábil con los números. Yo recuerdo que en algún momento estuvimos conversando en Austria, cuando estábamos antes de irnos a Rusia, y yo estaba cargado con 1000 guas, y hice números. Ya, serían los premios. ¿Cómo vas a pagar eso? ¿Estás loco? No te va a alcanzar. y miré y me di cuenta que había metido la pata. Y él me reclamó que estaba pagándole más de lo que iba a poder pagar. Claro. Entonces es un grado de confianza, pues, que con lo que es, claro, se claro. puede trabajar, porque él sabe que yo no lo estoy escondiendo nada y él a mí tampoco. O sea, no, en Gabriel sí, no. Sí. Buenos premios. O sea, lo que pasa es que es lo que genera. Es lo que genera, o sea, no. No le estás quitando fase de grupo. No le estás quitando al club, pues, claro. A veces dicen, no, que. Hay un gerente que me sucedió a mí en la U en los 90, me decía, no es posible que los jugadores. Y yo estudiaba no sé cuántos años y. Un jugador, no sigues para el fútbol, entonces, un jugador no gana necesariamente lo que merece. Tú dices que no merece, no. Gana lo que produce, lo que genera. De repente un profesor así de primaria, que está en la sierra, puede merecer más, pero no lo genera. Ahora lo está generando como un artista. Claro. Va a ganar depende de cuánta gente vaya al concierto, ¿no? Así es, así es. Y si generas eso, ganas. Claro. Entonces, en el fútbol es así. Lo que pasa es que hubo una época que se ha estado pagando más de lo que se genera. Sí, claro. Ya de donde sea, no importa, porque quiero que me aplauda la gente. Pasó en la U con Viti, cuando llegó el hermano, o sea, creo que el sueldo era... Fano y Viti, ¿no? Es que el dirigente que busca reconocimiento,
que no tiene, necesita dinero, pero sí necesita reconocimiento o poder. Llega a ser responsable. Llega a ser responsable. Y eso ayuda mucho todo, la prensa, la gente. Yo una vez en una charla que di en la UPC, creo, a los chicos de gestión deportiva, le dije, les doy un reto, agarren los últimos 20 años, los diarios deportivos del 31 de diciembre, el ranking del año. Sí, sí. Te aseguro que todos nombran al dirigente del año al que campeonó. Sí. El único criterio para evaluar quién es el mejor dirigente es el que campeonó. No importa si quebró el club, si no vendió jugadores, si no formó, si tiene destrozadas, claro. Campeonó el mejor. Juan Silva fue el dirigente del siglo en su momento. Y después el sexto casi se desaparece el mapa. Desaparece, claro. Imagínate. Entonces, ese es el problema, que es una tendencia que hasta las mismas administraciones concursales, que se supone que ya son tecnócratas que vienen a ordenar la economía, también se dejaron arrasar por... Claro, por la emoción, pues. Oye, ya debes 100 millones, no tienes que pagar nada, cero. Olvídate, eso está congelado y ya se verá con un plan de pago para sí, eso. Sí, ya está. Empieza así. Y termina el año con deuda. Sí. Nueva deuda, ya nueva deuda. De 100, de 120. Entonces, así vendir, pagues los 100 millones de dólares, en 10 años vas a volver a ver otros 100 millones. Claro. Creo que ya han estado trabajando bien en eso. Si hay que empezar a tener utilidades, olvídate de la deuda. La deuda hay que pagarla vendiendo, concesionando, haciendo lo que sea. Pero que ya cada año generemos utilidades de 2 millones, 3 millones. Y empezar a vivir sin necesidad de endeudarnos, ¿no? Claro. Y Alianza lo está haciendo bien también eso. Sí. ¿Y la federación? ¿Te dolió salir así? Siempre. ¿Te la esperabas o...? Siempre es una posibilidad y uno no puede aferrarse, ¿no? Siempre sí, uno extraña, son demasiados años que uno estaba ahí, pero no estoy resentido ni nada con eso, ¿no? O sea, tiene todo el derecho a manejarse con pero fue un mundial, ¿no? También, eso creo que... Me hago ese gusto, me hago ese gusto. Ese gusto, muy buen gusto, ¿no? O sea, de verdad que... Hubiese querido apuntar al segundo, pero ya, bueno. Ya no sé yo, no importa. Mucha gente en el avión. Sí, la de Eterno, la de Eterno. Se habló mucho de eso. ¿No? Sí, sí, de eso. Sí, bueno, ahí aplica, pues. Si el vínculo, metía el penal, qué bien que está con la familia ahí, eso es para que no se sientan solos. No, y si Valera metía el penal, lo compraba en la Liga Española. No, había un ambiente ya que sí era exageradamente cargado para mí. Y se lo dije a Juan Carlos la víspera del partido. Y Juan Carlos, me preocupa, pero yo creo que vamos a ganar. Y esto es inmanejable. Los jugadores van a viajar hasta con sus mascotas. Le digo, no, esto es inmanejable. No, yo hablo bien con Ricardo eso, después de esto, no te preocupes. Va a ser inmanejable. Le digo. Porque ya va a ser la cábala que viajen todos. Todos, claro. Claro, ya se va a ver una cábala. Bueno. A pesar de que no hubo, o sea, a ver, el avión no fue nada parandero, porque a pesar no se puede entrar y llevar licor a Qatar ni muerto, claro. Porque te meten preso. Te meten preso. Y dos que... Estaban bloqueadas totalmente las cabinas de business para los jugadores, que habían 40 espacios o más. Y atrás estaba la demás gente. Ni un laberinto, ni nada. En el hotel habían pisos bloqueados. El lobby era una feria. Pero en los mezanines y en las estaban bloqueados. Inclusive hicieron paneles de... paredes y paneles, y armaron un lobby exclusivo para nosotros. ¿Los Reynosos? Y subían, sí, y subían algunos familiares en horarios determinados. Claro, horario de visita, pues, ¿no? Lo que pasa es que había un desorden terrible abajo, y daba esa impresión de que era todo, pero no fue tanto. Claro, hay mucho L de Eterno ahí. Hay mucho L de Eterno. Argumento, pues, ¿no? No, y aparte hay también, ya cuando hay un tipo de cosas así, también hay gente que ya le mete malicia, ¿no? O sea, hay mucho ya hay hasta periodistas que ya le meten malicia, no, que sí, que estuvieron chupando, que gente que no sé qué busca, pues, ¿no? Pero la gente que no sabe, esta es la realidad. O sea, sí, viajaron familiares, el lobby era una fiesta, pero los jugadores no tuvieron nada. Además, el error de tanta gente habría sido seguido siendo error clasificando al mundial. Pero esos pasajes de las familias lo pagaron los propios jugadores. Sí, sí, sí. Jugadores como técnico. Sí, porque es que hay gente y periodistas que dicen que la familia, eso lo pagó la selección. No, se le descontó. No, pero hay periodistas que lo dicen. Yo lo he escuchado. Sí. O sea, ¿me entiendes? No es así, pues, no es así. No es así. Cada quien. No, los invitados de la federación, sí, bueno, el argumento es que son de las bases, entonces, que bueno. Que al final, ¿por qué iban a pagar ellos? Y, sí. Bueno.
La última, ahora sí. La Además, última. En un charter, este, que te costaba igual, que había más gente o menos gente. Sí, sí, sí. Era en caro, ¿no? Costaba la mitad, que lo que nos costó... Rusia, no, costaba la, Australia. La Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿no? Piero Quispe. ¿Qué pasa con Piero Quispe? ¿Te sorprende ahora que estás...? Tú eres hincha de la U, ves los partidos de la U. Ah, sí, es un jugadorazo. Pero visto, ahora... Te he visto el Cujo. Por eso, pero ahora lo tienes... Un motorcito. Sí. Lo has conocido en la selección, de hecho. La selección lo he tratado ya. Lo has visto. Sí. ¿Qué te parece como valor de la U, como marca y todo? Esto, a él le falta todavía... Le falta terminar de madurar, pero... Es un jugador diferente. Pero ni tanto, Andone, porque 18 años no tiene tampoco, o sea... Hay que dejar de verlo. Sí, pero aguanta, lo que pasa con Quispe es que él no jugó reserva. Claro. O sea, fue de sub-18 a... Está bien, pero yo siento que mucha gente lo ve y Pierito lo trata como si fuera un chico. Claro, pero por eso... Yo... Tiene la personalidad como para agarrar ese mismo equipo y ponérselo al hombro como lo hizo en Cupo. Sí, sí, sí. O sea, tiene una personalidad bien definida el chico. Pero eso lo ves como un proyecto para una futura venta. Yo espero que pronto deje ese proyecto, ¿no? Lo queremos para el centenario de todas maneras. Pero van a llegar ofertas. Si le llegan ofertas... Le van a llegar, sí. No sé, no te puedo decir eso, porque yo soy asesor externo todavía. Pero le van a llegar, eso le van a llegar. Ah, sí. Sería con el año que está haciendo... Claro. Sería lo lógico, ¿no? Sí. Es un buen chico, nosotros lo tuvimos acá, la verdad. Yo soy de Alianza. Pero a mí me encantaría que pueda irse un equipo en el extranjero y crecer pues como futbolista, porque es bien, sí. es una buena persona. Te ha mirado con mala cara cuando he dicho Alianza. ¿Con qué? Mala cara. Yo soy Alianza. Pues, y soy Alianza y Andrés de Lobo y somos amigos. Para que veas, no somos... Sí. Ah, y escúchame. Sí. Y es verdad que van a cerrar...